I'm gonna make him an offer. Bob. James. My mom always said. Here's Johnny. I am the father. My new friend. You talking to me? I'll be back. La Inmigrante es una película que tiene varios puntos a favor, empezando por su protagonista Marion Cotillard, la talentosa actriz francesa que se ganó un premio Oscar por su caracterización en La Vida en Rosa. Después está el elenco de reparto, que también es de primer nivel, Joaquin Phoenix, por un lado, con 3 nominaciones a los premios Oscar, y después Jeremy Renner, el que salió en Hurt Locker, que también estuvo nominado 2 veces a los premios Oscar. Fuera de eso, la película cuenta una historia relevante, la de los inmigrantes europeos que llegaron a Estados Unidos a comienzos del siglo pasado. Con todos esos haces bajo la manga, ¿la película es buena? Don't give up faith. Don't give up the hope. The American dream is waiting for you. Now. She's my sister. She has to be deported. Magda, obiecujęci. La trama se desarrolla en 1921 y cuenta la historia de una inmigrante polaca que llega junto con su hermana tuberculosa al puerto de Ellis Island, el principal puerto de entrada a Estados Unidos. Allí, la hermana enferma es declarada en cuarentena y la protagonista empieza una espiral descendente del que parece no salir a pesar de tener varias ayudas. Por una parte, un empresario de espectáculos que termina siendo otra cosa y por otra parte, un mago que termina también siendo otra cosa. I want to be happy. And now, Lady Liberty opens her arms to you. A pesar de tener tantos puntos a favor, La Inmigrante no funciona. Se empantana en medio de un guión que es bastante flojo y una dirección soporífera. El conflicto, que es bastante promisorio, nunca termina de detonarse porque la historia no avanza, da vueltas y vueltas alrededor del mismo punto, y fuera de eso, los personajes son planísimos. El elenco hace lo que puede con el guión, pero el guión es tan flojo que no les permite hacer mucho. Marion Cotillard siempre está con cara de tragedia y Joaquin Phoenix siempre en modo maloso. El único que promete hacer algo y que le mete algún matiz a la cosa es Jeremy Renner, y sin embargo, termina siendo solamente un artilugio argumental digno de mejores causas. No me juzgas. No me juzgas a nadie. No te juzgas. Déjame guess. You're falling for her. I'm gonna help you get your sister. I hate you.